expectativas luego de un triunfo en casa 1-0, ir a jugar a un terreno complicadísimo, no solamente por el rival, que tuvo también un torneo bastante bueno, sino por las condiciones de la cancha? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo llega el equipo? Bueno, la expectativa que tenemos es pasar esta primera fase, ¿no? Es un rival bastante importante, tan igual que el Aragua, un equipo de muchas similitudes por lo que son sus planteles, las referencias que tienen. Sin duda el primer partido nos pudo haber marcado algo más de diferencia, justamente. No se nos dio de cara el gol, pero creo que es una llave bastante cerrada. Sin embargo, tenemos una ventaja que por sobre todas las cosas la vamos a intentar proteger, y nada, vamos a seguir en la misma tónica, vamos a salir a jugar el partido, porque seríamos mezquinos si nos guardamos algo con una diferencia tan mínima. Creo que va a seguir siendo un partido de alternativa donde cada uno va a mostrar su mejor potencial, y bueno, nosotros esperamos de cara al gol tener esa efectividad que urge, y sobre todo en este tipo de partidos que son determinantes por el gol de visitante. A eso precisamente voy. Cuando hay este tipo de partidos, y en este caso que tenemos la diferencia 1-0 a favor, ¿qué es más fácil? ¿Atacar al rival o esperar atrás a un Atlético Venezuela que es el necesitado? Y bueno, eso lo va a dar la dinámica del partido. A veces es muy osado dar ese tipo de pronósticos porque la diferencia es mínima. Y tienes 90 minutos y después que el contrario te marque un gol, empiezas de cero. Entonces, para mí resguardar no es una opción, más con el equipo que tenemos, y hay jugadores interesantes que tienen buenos momentos. El caso de Chuto, que sin duda alguna en el último partido ha mostrado su capacidad máxima, así como los extranjeros. Seguimos guardando muy bien el equilibrio, y entonces para mí no es ventaja, es una llave de 180 minutos, queda mucho por disfrutar. Lastimosamente no sabemos si el escenario va a estar acorde para lo que queremos, más sin embargo estamos tranquilos y vamos conscientes de la responsabilidad que tenemos, y vamos a luchar por pasar de fase. Una eliminatoria que todavía está abierta, sin embargo ustedes tienen la ventaja con ese gol que se marcó aquí, pero el terreno en el Brigio está bastante complicado. ¿Cómo visualizas ese partido de mañana? No, bueno, por ahí primero que nada, gracias por esta oportunidad, Juan. Por ahí va a ser un partido bastante complicado, como lo dices tú. Gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado aquí que nos favorece bastante a nosotros. Con un 0-0 allá, prácticamente la eliminatoria está a favor de nosotros. Bueno, por ahí tenemos un poco de jugadores lastimados que nos podrán acompañarnos el día de mañana. Por ahí eso nos tiene un poco latentes ahí, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos una ventaja de poder sacar un buen resultado aquí. Por ahí vamos con toda la confianza para afrontar el partido de mañana. ¿Cómo se visualiza un partido, lo hablaba ahorita con Modesto, donde tienes la ventaja 1-0, es más fácil atacar al rival o esperar los primeros minutos del partido a ver qué pasa, cómo arranca el encuentro y después sí tratar de mantener el control de la pelota, manejar el resultado y cuando la oportunidad se dé, tratar de meterla? No, bueno, por ahí los primeros 15-20 minutos del partido van a ser fundamentales para los dos equipos. Por ahí, como te venía diciendo, tenemos jugadores que son de la titular que por ahí esperemos que no nos afecte eso mañana. Hoy se nos terminó de lastimar Orlando Peraza, que prácticamente estamos sin recuperadores ahí. Yo van a poner a Jackson, que no viene jugando. Y por ahí esperemos sacar, como te dije, ¿no?, sacar un buen resultado allá para seguir avanzando en la siguiente ronda. Nada, bueno, sabemos la importancia de este partido. Ya logramos algo importante, que era ganar en casa, y ahora queda mantener esta diferencia y tratar de dar el todo por el todo en Caracas. ¿Cómo trabajar el encuentro? Los primeros 15-20 minutos pudieran ser claves. ¿Esperan un Atlético Venezuela que salga a buscar el compromiso porque son los necesitados? ¿Cómo se lo han planteado? Sí, bueno, sabemos que es difícil. Tenemos ya la experiencia reciente de Copa Venezuela, que tuvimos partidos similares, y esperamos afrontarlo así, con mucha garra, con mucho compromiso, y sabemos que tenemos las condiciones para clasificar, que es lo que todos queremos. Jaime, y sin complicarse mucho ahí en defensa, ¿no?, porque esta cancha de verdad que está en condiciones muy, pero muy difíciles para jugar al fútbol. Sí, claro, hacerla sencilla, cualquier error nos puede costar la clasificación, y todos somos conscientes de eso. En los últimos partidos nos hemos mostrado solventes en la parte defensiva, y esperemos seguirlo ratificando por lo que queda de temporada.